lo que es la República Popular de Luan, ¿no? Dentro del Donbass, que ya es parte de la jurisdicción de la Federación Rusa. Como ven ustedes, lo que queda ahí, lo que ven allí, es lo que fue alguna vez un tanque ucraniano que había estado presentando, o bueno, había logrado ingresar a lo que es un complejo habitacional civil, completamente destruido, como ustedes lo pueden ver. La esencia de la guerra entre Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, sin duda es el Donbass, incluso la esencia física, el corazón geográfico, es y se inicia justo ahí, donde está Donetsk y Lugansk. Hoy vamos a hablar con un sociólogo y te damos la bienvenida, Carlos Mamani, qué gusto saludarte. Él es sociólogo peruano, periodista, analista geopolítico, doctorando en relaciones internacionales, director del Espacio de Reflexión Crítica y Estratégica, Proyecto Patria Cajamarca Perú, colaborador de muchos espacios, permanente en los tanques o think tanks de análisis internacional, Asia TV en Argentina, CREI en Nicaragua y geopolítica.ru en Rusia. Muchas gracias, Carlos. Carlos, es un gusto tenerte aquí y bueno, les estaba diciendo a todos ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo que hoy vamos a hablar de esta esencia. ¿Por qué? Porque justamente ahí se origina pues todo lo que estamos viendo y Carlos ha visitado esa zona. Carlos ha estado recorriendo ahí centímetro a centímetro, rincones, escuchando, viendo, analizando. Bueno, estamos acá pues en las inmediaciones de un complejo habitacional civil, por supuesto, de la localidad de Severodonetsk, que pertenece actualmente a lo que es la República Popular de Luhansk, ¿no? Dentro del Donbass, que ya es parte de la jurisdicción de la Federación Rusa. Como ven ustedes, lo que queda ahí, lo que ven allí, es lo que fue alguna vez un tanque ucraniano, que había estado presentando, o bueno, había logrado ingresar a lo que es un complejo habitacional civil, completamente destruido, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Y esto solamente es un ejemplo de tantos ejemplos de que para el ejército ucraniano los objetivos siempre, objetivos militares nunca fueron propiamente militares, fueron siempre objetivos civiles. En ese sentido, la indignación que obviamente la Federación Rusa siempre sintió nunca fue compartida, lamentablemente, por los grandes medios de comunicación, por el occidente colectivo que siempre se vio obligado, o más que obligado, siempre apoyó, ¿no?, a lo que es la iniciativa ucraniana de genocidio en estas partes y regiones del Donbass contra la población civil. Muchas gracias. Seguiremos reportando a su amigo Carlos Momenaliaga del Proyecto Patria Perú. Журналисты из США и Европы посетили Краснодон в ЛНР. Делегации показали, как восстанавливается республика. Operaciones de reconstrucción, ¿no?, de esta ciudad llamada Severodonetsk, ¿no?, donde la gente, y a pesar de toda la tragedia, está intentando llevar una vida más o menos normal. Bueno, se está reconstruyendo, ¿no?, lo que se puede reconstruir, pero también no solo eso. Aquí a mi mano derecha tenemos un edificio que es justamente un edificio dedicado al deporte, ¿no? Es un centro deportivo juvenil dedicado, por supuesto, a los niños, adolescentes y a todos aquellos que les interese pues el deporte. Miren ustedes, ahora vamos a entrar, es completamente nuevo. Aquí tenemos, vamos a entrar a lo que es la sala de boxeo, sal boxa, y acá tenemos totalmente nuevo, totalmente renovado, y todo por supuesto gracias al apoyo incondicional de la Federación Rusa. Ближе к тому, что уже практически недееспособно. Спасибо большое. Дороги федерального значения, но... Ручка затронул
в ходе своего вступительного слова, что действительно... Buenos días con todos, estamos ahora pues rumbo a Cerro Dones, estamos en una localidad con el amigo Vincenzo de Donbass Italia, también un voluntario, un colaborador de este emprendimiento en aras de colaboración con el pueblo del Donbass, ¿no? Con las recientemente repúblicas populares reconocidas, en este caso de Luhansk, por la Federación Rusa. Todo esto que ven acá es completamente ayuda humanitaria de diversos espacios, de diversas regiones, de diversas ciudades, de mucha, mucha gente dentro de la Federación Rusa y de más allá. Este es un símbolo, un gesto magnánimo por parte de ciudadanos rusos hacia sus hermanos del Donbass, que bueno, pues nosotros como espacio de representación estratégica Proyecto Patria también apoyamos este acto de soberanía, este acto de solidaridad y por supuesto de ayuda humanitaria. Y en estos tiempos y siempre nuestro esfuerzo es algo para poder nosotros contribuir con la desinformación de los grandes medios de comunicación y con esto contribuir a generar una conciencia más humana, más realista de lo que es la nueva dinámica internacional del siglo XXI, donde Rusia y por supuesto estos espacios recientemente liberados y reincorporados a sus históricas matrices culturales, geográficas, viene a ser pues el Donbass. Algunas palabras, Vincenzo, por favor, para Proyecto Patria del Perú. Saludo a tutti, ya un saludo a tutti, un saludo appunto da Donbass Italia, dal canale Telegram Donbass Italia, un ringraziamento per questo aiuto, appunto per questa presenza, perché è importante far conoscere la realtà del Donbass, la realtà di queste nuove regioni dove c'è tanto bisogno di aiuto. Muchas gracias y seguiremos reportando. Hasta la próxima, amigos. Un fuerte abrazo desde el Donbass para nuestro el Perú, para nuestra Sudamérica, nuestra Latinoamérica. Siempre con el Donbass, con las causas justas del mundo multipolar del siglo XXI. Hasta la próxima. Aquí tenemos otra de las salas, espacios renovados, que es un salón de tenis con mesas completamente nuevas. Y al fondo, por supuesto, la bandera de la Federación Rusa. Creo que como ya vengo narrando desde temprano, prácticamente he asumido el rol de ser el benefactor de estas olvidadas zonas del Donbass, concretamente de la localidad de Severodionetsk, en la República Popular de Luhansk. ¿No? Que por todos estos, hace 60 años por lo menos ha sido completamente abandonada por el gobierno ucraniano por el hecho solamente de que esta población era de filiación de habla rusa, étnicamente más ruso, ¿no? Ese fue su gran pecado, por eso es que se los abandonó. Y hace poco, ¿no? Ni tan hace poco, desde el 2014 se inició una campaña de exterminio y genocidio contra esta población. Lógicamente esta población prefiere ser parte de la Federación Rusa y bueno, por supuesto, si antes no quería ser, ahora menos, de Ucrania, que prácticamente es un estado fallido del cual ya no queda casi nada. Y pues la primera pregunta sería, ¿qué has visto ahí en la región del Donbass? ¿Cómo están las cosas, Carlos? Te escuchamos y mucho gusto. Bienvenido. Muy buenas, me imagino, buenos días, buenas tardes por las latitudes de nuestro México. En primer término, Roberto, quisiera agradecerte, ¿no?, esta invitación a este espacio tan valiente, tan heroico, en aras de la difusión de la verdad que es ocultada por los grandes medios de comunicación. Siempre me declaro tu seguidor, ¿no?, de tu espacio, de este Detrás de la Razón, y felicito desde ya un gran abrazo a todo el equipo humano que te acompaña, a Shadi y toda la gente que está detrás de este canal y que hace posible estas transmisiones, de las cuales pues nos educamos, el pueblo latinoamericano, el mundo de habla hispana. Muchas gracias desde ya. Y a la pregunta, bueno, en primer término, estamos viendo un escenario, hemos visto, concretamente ha sido una misión periodística internacional integrada por diversos, un grupo humano de diversas nacionalidades, ¿verdad? Estuve gente de Europa, de lo que es Francia, Italia, Bélgica, de España, incluso de Estados Unidos, y tengo el honor de decirlo y de haber sido yo el único invitado, ¿no?, de Latinoamérica que estuvo presente en esta misión periodística internacional, que yo lo encuadro dentro de lo que es un acto genuino de diplomacia popular. Porque tú sabes que
generalmente los aparatos diplomáticos de nuestros países están subordinados, ¿no?, a las agendas del atlantismo, del mundo anglosajón, de Estados Unidos, y no les nace, ¿no?, solidarizarse con un pueblo que ha vivido, pues, bajo la espada del exterminio, del genocidio, y que ahora, bajo el manto protector de la Federación Rusa, intenta buscar una esperanza y buscarse un nuevo mundo, ¿no?, un futuro mejor, si se quiere. He visto, entre otras cosas, toda la devastación que causa la guerra, que tú te puedes imaginar. Hemos estado en la República Popular de Lugansk, ¿no?, y hemos visitado algunas localidades, como Severodonetsk, que en un momento fue bastante publicitado por los grandes medios de comunicación. Pero, como te digo, ver la devastación, hectáreas de bosques sin parar, hectáreas todo devastado, ¿no?, con el hollín de que ha sido un campo verdaderamente de batalla, estructuras completamente destruidas. Una de las cosas que más me impactó fue ver bueno, evidentemente un tanque ucraniano ya destruido, claro, pero en inmediaciones de un complejo habitacional civil, ¿no? Esto me llamó poderosamente la atención porque fue algo que nunca los medios de comunicación occidentales, en su gran mayoría, mostraron, que para el ejército ucraniano sus objetivos militares no, bueno, también fueran militares, pero no solamente, sino la propia población civil del Donbass, a los que nunca se les perdonó que hablen ruso, que tengan más filiación histórico-cultural con la Rusia histórica, ¿verdad? Y bueno, se vivió ese terrible, esa promoción del neonazismo fundamentalmente desde Occidente. El Occidente derecho humanista, liberal, democrático, ¿no?, y tan bonitos y tan rimbombantes títulos que muchas veces se adjudica, simplemente no ha servido de nada. Como decía Bashar al-Assad en su momento, Occidente no conoce de moral. Si tiene que aliarse con X o con B, sea bueno o malo, lo va a hacer, y evidentemente, ¿no? Así como en Oriente Medio se ha visto que se ha aliado a los grupos extremistas radicales, que le han servido de coartada para intervenir en la región, lo mismo ha hecho en Ucrania, ¿no?, fomentando el neonazismo, que, dicho sea de paso, históricamente hablando, esa región del Donbass y de Ucrania en general, durante la Segunda Guerra Mundial, toda la parte occidental de lo que es Kiev, Galicia, Volinia, fue colaboracionista con el régimen del Tercer Reich de Hitler. Por el contrario, la parte del Donbass siempre fue más reticente, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo. Son cuestiones que no han cerrado bien, que no han cicatrizado bien y que el atlantismo ha fomentado para desestabilizar a Rusia. Y las consecuencias, bueno, pues es ahora una Ucrania prácticamente destruida, porque hemos incluso hablado con soldados ucranianos que prácticamente nos comentaban que ellos salieron a comprar un día el pan a la tienda y los secuestraron y los mandaron al frente, ¿no? Todo eso está registrado, tenemos eso, ese registro. Y al mismo tiempo, obviamente, esa tragedia, esta desgracia para este pueblo, pero al mismo tiempo la esperanza de un pueblo de intentar buscarse un camino, ¿no? Que a pesar de toda la vicisitud que la historia le ha impuesto, que los momentos actuales le siguen imponiendo, trata, si se quiere, de vivir el día a día de la manera más normal posible, ¿no? En Donbass es Más común común que que las... la... Sí, te Sí, escucho. escucho. Sí, Carlos. A ver, creo que nos has relatado perfectamente qué viste, qué escuchaste. ¿Qué escuchaste? No sé si tuviste la oportunidad de hablar con algún residente de Lugansk, algún ciudadano de Donetsk. ¿Qué dicen? ¿Están contentos? Yo me acuerdo que desde hace muchísimo tiempo, incluso ellos se declararon la nueva Rusia y su gran interés de pertenecer a Rusia o de sentirse rusos. Luego, bueno, recientemente en los últimos meses hubo elecciones, arrasó pues esta parte de querer ser Rusia o ser parte de Rusia. ¿Qué dice la gente? ¿Están contentos? ¿Están ven a futuro nubarrones, tormenta? ¿Esperaban esto? De hecho, he visto carteles de Putin y de Moscú en algunas calles de estas repúblicas que tú visitaste. Por favor, ¿qué escuchaste de la gente? Bueno, sí, efectivamente, la gente está muy contenta de poder
reconciliarse, ¿no?, con lo que históricamente ha sido su espacio cultural, lingüístico, histórico, si tú le quieres llamar. Imagínate tú, o sea, ser siempre los marginados, ¿no?, de Ucrania, porque desde que Ucrania se establece como Estado, nunca se los miró de la mejor manera, o sea, no es de ahora esto. Y esto, sin ir muy lejos, estalla o se, vamos a decir, se incrementa, se fomenta, ¿no?, de manera viral desde el 2014 con Petro Poroshenko, que en diversos mítines él ya llamaba, ¿no?, al exterminio de la población. Nuestros hijos irán a la escuela mientras sus hijos estarán en los sótanos. O sea, con eso que estaba diciendo, que iban a ser implacables en cuestiones de bombardeo, y de hecho que así fue. Luego Zelensky, que no es más que un continuador de esta política de exterminio, ha venido desarrollando lo mismo, ¿no? O sea, eso es una realidad, esa cuestión del neonazismo como ideología del régimen ucraniano, que los medios de comunicación occidentales no cuentan. Entonces, tú te imaginas una población, ¿no?, que vive no solo marginado, sino con intentos premeditados de exterminio, de genocidio. ¿Cómo puede sentirse, ¿no?, después de 14 años de más de 15.000 muertos? Evidentemente, al ser parte de la Federación Rusa y Rusia asumir, ¿no?, la protección de esos territorios, se sienten, por supuesto, muy contentos. Hemos visitado, y hay que decirlo claramente, ¿no?, o sea, como dice un amigo que también nos acompañó de España, Enrique Refollo, a quien le enviamos saludos, que está viendo el programa, la palabra clave de esto que hemos visitado y hemos visto es la reconstrucción, ¿no? Se está reconstruyendo cuestiones que edificios que habían sido destruidos, cuestiones que se pueden reconstruir, se han hecho, y otras que se van a hacer ya se están desarrollando. Hemos visitado escuelas, hemos visitado hospitales, hemos visitado centros deportivos para la juventud, ¿no?, completamente renovados, ¿no? El tema de, por ejemplo, de los hospitales, para que uno se da cuenta del abandono que ha vivido esta gente por parte del régimen ucraniano. Con aparatos, nos mostraban, ¿no?, de la era soviética, de los 60, y desde allí nunca les cambiaron absolutamente nada, rayos X, por decir algo, ¿no? Y ahora llega la Federación Rusa y les brinda aparatos de última generación, Made in Rusia, ¿no?, totalmente renovado. Y están muy contentos, ¿no? Hemos visto a las niñas practicando ballet en este centro deportivo, los niños practicando box, con salas, con indumentaria, con equipos completamente nuevos, ¿no? Me llamó la atención, en el gimnasio había, claro, lo nuevo, ¿no?, lo renovado, lo de ahora, ofrecido por la Federación Rusa, y al mismo tiempo se veía lo que era de la era soviética, ¿no? O sea, ahí te das cuenta del paralelismo que existe del Donbass, donde se vive lo antiguo de Ucrania, que cuando era parte, y lo nuevo, pues, actualmente de la Federación Rusa. Y una cosa también que hay que decirlo, te escucho. No es que solamente la Federación Rusa ha colaborado en tanto Estado, claro está, ¿verdad? O sea, por supuesto que sí. Me llamó la atención, y he sido de hecho partícipe, también está registrado, de ayuda humanitaria, no solo de la Federación Rusa como Estado, sino de la propia población de regiones del interior, como se dice, de la Rusia profunda, que hacen llegar víveres, que hacen llegar recursos, camiones de cajas de casas que yo mismo con los demás colaboradores de la misión periodística internacional ayudamos a cargar, a bajar, por ejemplo, ¿no? O sea, esto no es solamente algo que viene del gobierno en sí, que es evidente, sino de la propia población que se solidariza con sus históricos hermanos, como es la gente del Donbass. Eso me pareció muy, muy interesante, ¿no?, observar. Carlos, la vida continúa, por ahí vemos imágenes en donde hay, como tú reportas, destrucción, arrasaron muchas cosas en los bombardeos, pero pues la gente continúa con su vida. ¿De qué viven? ¿Cómo está la producción de las cosas? ¿Hay gente que va al trabajo normalmente o se empieza a reconstruir? ¿Cómo es la vida entre la gente del Donetsk, Lugansk, en el Donbass? Evidentemente, esta es una región que, como se sabe, siempre ha sido una región industrial. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial,
o hasta la Segunda Guerra Mundial era la zona industrial por excelencia, por predilección, dadas las ingentes cantidades de recursos naturales, de materias primas estratégicas, energéticas, como el carbón, el hierro, entre otros, ¿no? Por decir algo, diamantes, etcétera. Stalin, durante la Segunda Guerra Mundial, moviliza toda esa industria a lo que es a lo que es Siberia, ¿no? Porque veía que el avance de la Alemania nazi, el objetivo estratégico era destruir toda esa industria. Bueno, sin embargo, quedó todavía mucha industria. Y de hecho, siempre se ha conocido estas partes del Donbass como una región de todo lo que es carbonífero, ¿no? Todo lo que es carbón. Producía también tecnología médica, tecnología óptica, tengo entendido. Sin embargo, esto todavía no es una realidad que se haya, vamos a decir, renovado, ¿no? Que se haya restablecido ese flujo industrial tan potente que en su momento tuvo, por evidentes razones, ¿no? Obviamente una cuestión de guerra, todo eso se ha movilizado, incluso la propia población se ha ido al interior de Rusia, no solo a Moscú, sino a otras ciudades, como por ejemplo Rostov del Don, Belgorod, ¿no? Lo que es lo más del sur de Rusia. Entonces, incluso tenía industria alimentaria ya importante, ¿no? Ganó premios nacionales, algo pintoresco, de heladería, por ejemplo, los mejores helados por estas partes. Eso se vivió también, ¿no? Entonces, aún falta, ¿no? Reanimar, reconstruir, restablecer todo ese flujo económico industrial. Y que, bueno, yo creo que en el futuro esta región, bajo la protección de la Federación Rusa, con una planificación estratégica del más alto nivel, pueda lograr esos indicadores, esos índices que en su momento o tal vez pueda superar, ¿no? Porque yo le encuentro mucho futuro a esta región, no solo por los recursos, sino por el capital humano que tiene, universidades, científicos, ¿no? Pero aún todavía, por cuestiones obvias, como es el fenómeno de la guerra que sigue vigente, y esto hay que decirlo, o sea, siempre va a vivir bajo amenaza esto. Esto no va a terminar con Ucrania. Ucrania va a terminar en sí porque, bueno, en fin, ya está afinada prácticamente. Eso siempre lo supo la inteligencia occidental. Sin embargo, el tema no es solo Ucrania, ni solo el Donbass, sino que la Rusia, en tanto ente estatal como pueblo, siempre va a ser una amenaza para Occidente y se va a inventar cualquier cosa. Ahorita es Ucrania, en lo próximo cualquier otro país puede asumir el rol de una Ucrania, ¿no? Que ahora, bueno, pues sus mismos aquellos que le aplaudían, le malentonaban, ahora prácticamente están tirándole la toalla. Carlos, dos cosas. La imagen en el Donbass, entre la gente de Donetsk y Lugansk, dos cosas. La imagen de Putin, ¿cómo lo ven? ¿Como un salvador, como un gran estratega? Y dos, sobre cómo se dieron las cosas. ¿Hay gente que dicen que se dio de la mejor forma o habrá otra gente que diga que se pudo hacer de otra forma más pacífica? ¿Qué escuchaste tú? Bueno, como digo, o sea, estas partes, la Europa Oriental, es un, ¿cómo se llama esto? Son espacios donde siempre van a existir conflictos, ¿no? Porque se cruzan los intereses, si no de ahora, como digo, es un tema, incluso un autor que no recuerdo el nombre escribió, ¿no? Las tierras de sangre le llamaba a estas regiones. El Donbass, ¿no? La Europa Oriental, placa geopolítica, ¿no? Como dice nuestro amigo el doctor Alberto Kuchenreuther, entendiendo por placa geopolítica aquella región o aquellas regiones que proyectan influencia incluso más allá de su espacio territorial geográfico. O sea, vale decir, aquellas regiones que proyectan los destinos del mundo, ¿no? Europa Oriental, en este caso, el Oriente Medio, como lo estamos viendo, y el Indo-Pacífico, que se va a ir en lo próximo. O sea, es un contexto de convulsión. Ucrania o la crisis ucraniana no es la que inició todo este cambio de orden internacional. Es un catalizador, sí, pero de algo que ya venía atrás. O sea, pero eso saliéndome un poco del tema. Entonces, yo la verdad no creo que esto se haya podido desarrollar de otra manera, ¿no? Y no porque a mí me guste la guerra, como alguna vez ciertos detractores han mencionado, ¿no? Sino que lo que enseña esto, esta crisis, este renovado conflicto
ruso-ucraniano, porque no es nuevo, es que la guerra, guste o disguste, sigue siendo el gran patrón de cambio en el orden internacional. Entonces, o sea, no son cuestiones que, digamos, dependan del propio pueblo del Donbass, digamos, ¿no? Ni del propio pueblo ucraniano muchas veces. Han sido los ucranianos utilizados, ¿no? Han sido inmolados en nombre de los valores occidentales, del libre comercio, de los derechos humanos, ¿no? Los valores liberales, etcétera, pero bueno, miren cómo ahora les están pagando. Entonces, ante esa circunstancia, ¿no? Uno, ante la pregunta que tú planteas, estimado Roberto, yo puedo decir que no había otra alternativa para Rusia, ¿no? A Putin lo acorralaron. Y eso, cualquier analista más o menos lúcido, más o menos coherente, te va a poder decir eso, ¿no? A menos que esté fanatizado por, no sé, por aquellas cosas, lo que ya sabemos, lo de siempre, ¿no? Entonces, no había alternativa, ¿no? Para Rusia no hubo alternativa. O protegía al Donbass con la operación militar especial, o simplemente Ucrania, o sea, toda esa estrategia de barrer al Donbass se iba a hacer realidad. O sea, antes de iniciada la operación militar especial, se sabe, ¿no? Los servicios de inteligencia occidentales conocían perfectamente que el ejército ucraniano tenía todo con un armamento de la OTAN. O sea, no es cualquier ejército el ejército ucraniano. Según especialistas como William Shriver, norteamericano, menciona, dice, ¿no? El ejército ucraniano, sus capacidades en su mejor momento, ¿no? Obviamente ya no es así, por obvias razones, en su mejor momento, solamente era equivalente a la conjugación del ejército italiano, alemán y francés al mismo tiempo, exceptuando las armas nucleares, claro, pero, o sea, de lejos el mejor ejército de Europa, de lejos, no de la Unión Europea, de Europa geográficamente hablando. Entonces, contra eso se ha enfrentado Rusia, y de hecho, preguntamos a un excombatiente, ¿no?, de Lugansk, que era italiano, no voy a decir su nombre, obviamente, él nos comentó, nos dijo, de que muere muchacho, se sinceró, ¿no? Yo he sido el primer combatiente acá extranjero en el Lugansk, ¿no? Porque soy italiano, y sinceramente yo les digo la verdad, o sea, sin el apoyo de Rusia no hubiéramos tenido chance alguna contra Ucrania. Así me lo dijo. Entonces, más o menos por lo que te voy narrando, tú ya puedes asumir o delinear una respuesta, estimado Roberto. Desafíos como sociólogo, como pues ahora experimentador de campo, porque estuviste ahí en el campo de batalla, desafíos a nivel geopolítico desde ahí, desde donde estás. Están las elecciones en puerta prácticamente ya en Rusia, con Putin perfilándose a un nuevo mandato. Están las elecciones en Estados Unidos. O sea, por un lado vemos las elecciones en Rusia, por el otro lado este 2024 está lleno de desafíos porque ya sea Biden otra vez, Donald Trump otra vez, y un tercer desafío que es una Unión Europea queriendo ser más OTAN. Antes incluso Macron, cuando era el mandato de Trump, Macron, el presidente de Francia, decía que como que no quería o quería abandonar, dio luces de abandonar la OTAN, pero ahora pues todos quieren ser más OTAN y más armas y más apoyo, están pidiendo más apoyo a Ucrania, están miembros incorporándose a la OTAN. Esos tres desafíos, ¿cómo se ven desde Moscú? Bueno, vamos por partes, estimado Roberto, y desde ya te agradezco la pregunta. En cuanto al tema electoral, o sea, algo que no entiende Occidente, sobre todo esa camarilla, ¿no?, adepta al nuevo siglo americano, ¿no?, Victoria Nuland, su esposo Robert Kagan, el señor Wolfowitz, estos los llamados neostraussianos, esta gente que se ha apoderado básicamente del establishment norteamericano, sobre todo demócrata, no es tirarle flores al republicano, pero sobre todo el demócrata, que tiene como un pensamiento mágico, religioso, ¿no?, donde aquellos que no están a su favor, ¿no?, en términos de seguir, ¿no?, de seguir la senda, ¿no?, del occidente liberal, derecho humanista, democrático, simplemente tienen que ser destruidos. Eso lo hicieron en su momento con Libia, con Siria, Afganistán, Irak, todos estos desastres que hemos visto. Pero obviamente no pueden hacerlo con Rusia, ¿no? Ese es el gran problema que tienen.
no entienden, no comprenden que en otras latitudes del mundo es al margen de Occidente, porque el mundo siempre será más grande que Estados Unidos, siempre será más grande que Occidente. No entienden, no comprenden que tienen sus propias formas de entender la democracia, tienen sus propias formas de entender la política, la economía. Así que para ellos de repente Putin es un tirano, un dictador, y yo que estoy acá y lo veo a diario, o sea, es muy diferente esto, o sea, la población en sí le gusta al pueblo ruso esa idea de autoridad, no se ha abandonado eso, mientras en Occidente es prácticamente una gelatina, sociedades totalmente desestructuradas desde la familia, ¿no? Promoviendo nuevos tipos, por decirlo, ser lo más suave posible, ¿no? Para que YouTube no moleste. Nuevos tipos de familia, que dos papás, dos mamás y no sé qué, no sé cuánto, que a los niños se le puede decir que sean cualquier cosa, o niño, niña, o perro, y gato, y no sé qué, eso no existe acá, por ejemplo. ¿No? Eso es una, no es solamente es una cuestión militar, confrontación, si estamos, si se quiere, sino también cultural y hasta espiritual, ¿no? Recientemente acabo de asistir a la conferencia, al segundo Congreso Mundial del Movimiento Rusófilo Internacional histórico. Estuvo allí uno de mis maestros, el profesor Alexander Dugin, y lo dijo con claridad. O sea, esta es una cuestión civilizatoria, no solamente patrones y modelos económicos, de mercado, ni siquiera solamente una competencia militar. Hay algo de fondo muy profundo y muy trascendental. Y esto no tiene Occidente. Occidente quiere imponer una estandarización, una homogenización total y absoluta. Algunos le hacen caso, algunos más que otros. El más lamentable ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Y lamentablemente, y con mucho dolor tengo que decirlo, nuestra Latinoamérica también, ¿no? Hay una resistencia, obviamente, ¿no? Por la tradición, las costumbres de nuestros pueblos, del México, del Perú, del Brasil, ¿no? Pero, sin embargo, la influencia es mucho más potente allí que en estas partes del mundo. Entonces, como decía, esto ya está cantado acá. Si tú me hablas de elecciones en Rusia, todo el mundo sabe que va a ganar Vladimir Putin, ¿no? De hecho, que también hay una oposición, pero yo diría que es una oposición muy escasa, raquítica, que no va a poder simplemente imponerse ante un próximo gobierno de Vladimir Putin. No hay competencia simplemente dentro de lo que es la Rusia contemporánea. Y como decía una gran pensadora experta en historia rusa, el carrer de un cost, ¿no? O sea, no hay otra forma en que existan líderes en Rusia con esa idea tan clara de autoridad. No solo porque es Putin, cualquier formato histórico, sea la Rusia de los zares imperial, sea la Rusia soviética comunista, ¿no? O la actual Federación Rusa de tinte eurasianista. Entonces, si eso no se tiene claro, vamos a cometer errores que, bueno, cometen los líderes occidentales. Ahora vamos a Europa. Yo no he visto toda esa decadencia que se ve en Europa. Por ejemplo, en Europa actualmente, yo por lo que sé, es que todos los agricultores han salido y le están dejando todo Europa lleno de estiércol, están que movilizan. Esto no se ve acá en Rusia. Dijeron que Rusia iba a ser colapsada por las sanciones, son más de 15.000 sanciones. O sea, 15.000. Yo la primera vez, yo estoy acá 4 meses, Roberto, y me sorprendió ver la vitalidad con que está esta capital. Yo digo, como decía un amigo, ¿no? Hoy por hoy, la capital más importante de Europa en términos geográficos, no políticos, porque por la política ya se sabe cómo están, pero geográficamente Moscú es Europa. Porque tú sabes que Rusia es un país transcontinental, ¿no? La mayor parte en Asia, pero esta parte, Moscú, San Petersburgo, otras ciudades, es Europa. Y es la ciudad más, la capital más importante, y de hecho, ¿qué otra capital europea puede responder en dinamismo, en términos económicos, en términos de tecnología, en términos demográficos de población? O sea, es una megalópolis, solo comparable con Nueva York, por lo menos, con alguna otra ciudad importante de China, pero o sea, no hay en Europa otro tipo de capital con esas características. Europa ha caído, pues, lamentablemente, en el mito, ¿no? En el mito de creerse superior, ¿no? En su momento. Y lamentablemente, como decía un gran pensador geopolítico sudamericano, Bertolt Ferré, a la actualidad, y eso ya lo decía en su tiempo, hace casi 20 años, continente museo. Europa es un continente museo en la actualidad. Tú, va a servirte para que te vayas, te tomes fotos, no sé, en
en el Coliseo Romano, en la Torre Eiffel, qué sé yo, en las puertas de Brandenburgo, lo subes a Facebook, pero o sea, el bacalao ya no se corta en Europa hace mucho tiempo. Europa se suicidó a sí misma al entregar su soberanía a Estados Unidos. Los norteamericanos que dijeron, vamos a Europa, supuestamente desnazificaron, cuento, porque en realidad lo que hicieron es desnazificar, claro, a los nazis que no estaban de acuerdo con ellos, pero los que querían colaborar con ellos les dieron nacionalidad, les brindaron todas las facilidades, incluso no nos olvidemos, los hicieron estrategas de las actuales estructuras militares. Nunca nos olvidemos, por ejemplo, de Reinhard Goering, que era el jefe de la inteligencia del nacionalsocialismo, de Hitler. A él le perdona muchas cosas y pasa a ser un cerebro de lo que es hoy la OTAN. O sea, ahí está el germen del nazismo, están estas estructuras militares que ahora, bueno, están perdiendo la cabeza, están fuera de sí. Y tampoco es que, o sea, esta guerra ha demostrado algo, es que el complejo militar industrial no es Ucrania la que va a perder la guerra o la que ya está perdiendo la guerra, es el complejo militar industrial occidental que desde el primer momento le manejó la estrategia, la geoestrategia, la geopolítica, la inteligencia, la contrainteligencia, absolutamente todo, el armamento, ni qué decir. Primero que los Javelin, luego que los Stinger y esto y esto, y todo eso ha sido que en vano. Entonces, es un tema de prestigio. La OTAN está quedando en ridículo en Ucrania. Y esto pone la ecuación mucho más peligrosa porque no, Occidente no se va a quedar de brazos cruzados. Y es por eso que ahora se escucha al señor Macron, que ya vamos con todo, a líderes como Pistorius, militares en Alemania, que hay que prepararse para una guerra contra Rusia, pero como dice un amigo que vive en Alemania 10 años, me dice, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a encontrar acá? O sea, si Rusia quiere hacer algo, ¿quién va a defender este país? Este país está tan desestructurado culturalmente, la idea de nación se ha licuado, la idea de patria también, la de familia, o sea, ¿quién va a defender estos países? O sea, viven fuera de la realidad, viven en una burbuja absurda donde simplemente, o sea, no se dan cuenta de que enfrentarse a Rusia le podría ir incluso, si piensan la gente, ¿no? Muchos por ahí piensan que la OTAN, el soldado de la OTAN, es superior al soldado ucraniano, están totalmente confundidos. Para empezar, en Ucrania no existen, se diga lo que se diga, esas ideas woke, etcétera, no han proliferado allí. Bueno, quisieron hacerlo, pero la sociedad no es así. Encima se foraño, se fomentó algo que no tienen otros ejércitos en Europa, lo que es la rusofobia recalcitrante, ¿no? O sea, con todo el neonazismo, el tema de bandera. Y eso, o sea, son ejemplos que te pongo para que más o menos uno caiga en cuenta de que no puede ser la Europa no tiene nada que hacer en el siglo XXI. No juega simplemente en las grandes ligas. Y bueno, como decías, claro, hay elecciones este 2024, es histórico. Superpotencias tienen elecciones, Estados Unidos tiene elecciones, Rusia tiene elecciones, la India tiene elecciones. No nos olvidemos, por supuesto, nuestro México también va a estar de elecciones, entonces hay que tener en cuenta muchos de estos detalles. Muchísimas gracias. ¿Cuándo te regresas? ¿Dónde la gente te puede contactar o dónde está, cuál es tu sitio para que la gente también te siga y escuche los reportes, Carlos? Bueno, ¿cuándo me regreso? Vamos a estar acá por rato, Roberto. Y siempre que se pueda colaborar, porque estamos, ¿no? Siempre tenemos buenos amigos acá que nos facilitan espacios, ¿no? Como este congreso que te comentaba, ¿no? El último congreso mundial, ¿no? Que ha sido histórico realmente, más de 150 países de diplomacia. Eso es un acto de diplomacia popular. Dice la Rusia aislada, o sea, también para preguntarse, ¿no? ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, tenemos un espacio o dos concretamente, lo que es en Facebook, nos publican como Proyecto Patria, está la bandera del Perú, y también nos encuentran en YouTube, ¿no? Como Proyecto Patria también. Entonces, cualquier cosa por allí nos escriben, ahí está nuestro número, lo hemos dejado, con toda confianza y a tus órdenes, Roberto. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más nos falta? Me gustaría exprimirte mucho, pero también sé que tienes muchos compromisos y tu agenda es apretada. ¿Qué más nos falta o qué más nos compartes? Y si no, pues me gustaría que cerraras el programa con una conclusión. Muchas veces aquí en Detrás de la Razón le pedimos a nuestro experto, al analista, al intelectual que nos pues explica su punto de vista o lo que ha visto
y en este caso, pues tú que has estado en campo de batalla, si de manera de conclusión puedes escoger lo que nosotros llamamos la cereza del pastel, escoge una palabra, solo una palabra, que represente, no sé, tu sentimiento, tu pensamiento, tu hipótesis, tu tesis, y luego nos explicas por qué escoges esa palabra. No sé si es del viaje que hiciste al Donbass, o de tu estancia en Moscú, o del futuro que se le ve al mundo venir, porque te hacía en la anterior pregunta, yo creo que es un desafío no solo para Rusia, sino para todo el mundo, el hecho de que tengamos otra vez a Donald Trump de presidente, o a un eventual Biden, o a un eventual incluso outsider. Así que es todo tuyo, el micrófono y la cámara. Bueno, en ese caso, si me lo permites, habrían dos palabras que más o menos definen toda mi estadía aquí en Rusia, mi viaje. En cuanto al viaje, yo puedo decir el espíritu de supervivencia inquebrantable de un pueblo que se rehúsa a ser exterminado, ¿no? No solo por Ucrania, por Occidente, porque esto, como digo, siempre Occidente lo supo. Entonces es culpable, bastante culpable, ¿no? Más allá de todas esas monsergas derechohumanistas que son ficciones, ¿no? Sirven para ciertos pueblos, digamos, para defender a Israel, por ejemplo, pero no para defender a los palestinos, para defender en su momento Ucrania, cuando Ucrania era la agresora en realidad, pero no a la gente del Donbass. O sea, esto tiene que ser evaluado, reflexionado, ¿no? De la manera más seria, cómo Naciones Unidas se ha prestado todo este tiempo para tantas cosas y aberraciones que se han hecho. Son más de 70 guerras ante las cuales no ha podido intervenir, pudiendo haberlo hecho. O sea, no es que no haya podido, o sea, tuvo en sus manos hacerlo, pero nunca existió la voluntad para. Porque lamentablemente esas estructuras internacionales sirven para aquellos que las crearon. Y como no son los pueblos a los que los llamaron a que estén allí, ¿no? Sino a líderes que sabe tú, ¿no? Sabe Dios, en fin. Por otro lado, decir que estamos ante un momento histórico de cambio en el orden internacional, ¿no? Lo de Ucrania no es, como dicen ciertos analistas, esto no se inicia con Ucrania. Ucrania es un catalizador de esos procesos que ya venía de anteriormente. ¿Por qué? Porque el Occidente, que alguna vez se construyó con economía física, economía real, con materias primas, producción, infraestructura, simplemente ha abandonado eso. De Roosevelt en adelante, Estados Unidos, que bueno, generalmente cuando hablo de Occidente me refiero a, abandona el patrón oro, el trabajo, la producción, y se abalanza lo que es la fabricación ad infinitum de papel, impresión, lo que hoy día se conoce como dólar. Eso es lo de fondo, cómo el sistema occidental anglosajón se está cayendo, ¿no? Y hay un nuevo orden internacional en emergencia que está liderado por Rusia, por China, por la India, ¿no? Por el famoso RIC, del que hablaba este gran geopolítico diplomático Primakov, ¿no? Este nuevo orden internacional está sustentado en materias primas, producción, infraestructura. Y ese es lo de fondo, que si no tenemos claro, no vamos a entender por qué esta situación, por qué ese Occidente está perdiendo los estribos, cada vez más agresivo y cada vez más delirante. O sea, no ve la realidad, no ve que el mundo cambió totalmente, que todo el PBI mundial se mueve en estas partes del mundo euroasiático, lo que es Rusia, China, la India, las mayores poblaciones, los mayores recursos, el despertar del sur global, lo he visto en este último congreso, gente del África, del Asia, de Latinoamérica, de todas partes, que vienen justamente a reconocer el rol de Rusia en la construcción del nuevo orden internacional del siglo XXI, donde nuestros pueblos, como latinoamericanos digo esto, como peruano, tienen que ubicarse de la mejor manera posible. No del barco que se está hundiendo, como está haciendo el señor Milei desastrosamente, sino con aquellos que nos presentan mejores oportunidades, donde todos podamos ganar. Básicamente eso, estimado Roberto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Sabes que aquí tienes el espacio abierto siempre, siempre que quieras denunciar, alzar la voz. Aquí se escucha gracias. Todo. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos esta voz desde allá. Muy amable, estimado Roberto, a ti y a tu equipo. Y desearte siempre lo mejor, larga vida a Detrás de la Razón, por espacios, ¿no? De esta calidad, de esa convicción de hacer las cosas como
El otro día me entrevistó un compatriota, el J, y le dije lo mismo. Hacer las cosas porque uno cree que tiene que hacerlas, ¿no? No porque a uno le dicen o a uno se le ocurre, no, porque cree y tiene la convicción de decirlas, porque nadie más lo va a hacer. Nada más, estimado Roberto. Muchas gracias. Pues a tus órdenes y saludos a todo tu equipo allá, a los amigos y a los compañeros, pues muchas gracias también. Les das un abrazo y cuídate mucho y estamos en contacto. Cualquier cosa que veas que sea prudente decir y que se entere, pues todos los seguidores de Detrás de la Razón, que somos muchos, que es una gran comunidad, que está prácticamente todo el mundo, pues estamos a tus órdenes. Carlos, un gran abrazo, hermano. Un gran abrazo, hermano. Un gran abrazo. Y a ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, como siempre, por estar apoyando este espacio en donde las cosas se plantean para generar más conciencia. Gracias, nos vemos hasta la próxima.